excelente marco de gente, que fueron a ver unas 25 mil personas al equipo atigrado, que tenía el apoyo de su gente, sabedores de que ya estaban clasificados a la Copa Libertadores de América y sabedores también de que no dependían solamente de ellos, dependían de una manito de Nacional Potosí, el equipo Rancho Guitarra, que ya sabe mucho de ayudarle a Strongest a ser campeón. Recordemos que hace años atrás, cuando Strongest empató en puntos con San José y Oriente y fue campeón por gol diferencia, también fue Nacional Potosí el que le dio una manito al equipo dirigido en aquel entonces por el señor Villegas también, cuando lograron el segundo título de manera consecutiva. En aquella ocasión, Gabriel Ríos, que jugaba en Nacional, le empató a Oriente en la Villa Imperial y así Strongest fue en campeón. Pasaron los años y el rival era Real Potosí, el equipo Lila dirigido por el señor Soria, que quería sumar para poder ver la chance clasificatoria a la Copa Sudamericana. Strongest formó con Vaca, Parada, Bejarano, Barrera y Torrico, Castro, Beizaga, Ríos y Chávez, Cristaldo y Melgar. De este plantel, varios ya habían conseguido el tricampeonato, el caso de Vaca, de Parada, de Torrico y también de Ernesto Cristaldo y Luis Hernán Melgar. Real Potosí con Lapsic, Arias, Díaz, Méndez, Rivero y Hualpa, Chispas, Andrada, Peña, Angola y Bubas. Aquí susto para el portero Vaca, un equipo de Real, como todos los equipos del señor Soria, que sale a jugar siempre al ataque, y era mucho más previsible esto hoy por la urgencia del equipo Lila de sumar en La Paz. Fue un gran partido, el mejor partido de Gabriel Ríos, que llegó como uno de los refuerzos de esta campaña procedente de Universitario de Sur. Buen remate, se salvaba, tuvo un gran partido, la Lapsic tapó muchísimo. Y la lógica diría de que Strongest tendría que haber salido campeón en esta última fecha. Solo un punto lo separaba del puntero, que era Bolívar, pero Strongest jugaba como local y Bolívar lo hacía como visitante. Y la lógica dice que el local debe ganar y el visitante debe perder. Pero había hecho tanto el equipo de Bolívar a lo largo del campeonato, con tanto jugadores, con tanto dinero. Aquí llega el primer gol de Strongest primero, con Diego Bejarano a los 40 minutos de la primera parte. Buen cabezazo, descuido total en la defensa del equipo de Real Potosí, que estaba jugando un partido bueno, un partido de igual a igual, como lo plantea siempre el equipo de Real Potosí, ahora dirigido por Soria. El anticipo es muy bueno y entonces llega la apertura del marcador. Decíamos de que, diría uno, la lógica dice que Strongest tendría que salir campeón porque jugaba como local y sumaba 3 puntos ganando como local. Y Bolívar tendría que perder jugando como visitante. Pero Real Potosí jugaba también la chance de poder entrar en la posibilidad de ganar un premio para la Sudamericana. Y al otro lado tenía Nacional Potosí, que también quería asegurar un premio a la Sudamericana. Entonces era complicado la última fecha para los dos que tenían posibilidades de título. Y aquí primero hizo la tarea el equipo de Die Stronger, que era ganar y después esperar, obviamente, que al otro lado gane el equipo de Nacional en condición de local y asegure su premio, y de esta manera Bolívar no pueda dar la vuelta olímpica. Y finalmente terminó ocurriendo eso. El partido fue parejo, incluso cuando estaba 1-0 arriba en el marcador el equipo de Die Stronger, tenía lo suyo el equipo de Real Potosí. Pero siempre en el contragolpe era peligroso el equipo de Die Stronger, que estaba totalmente alentado por todo su público. Ya el equipo de Real Potosí comenzaba a dejar por ahí algunos vacíos, algunos claros. Y con mucha sapiencia la gente de Die Stronger asegura el resultado. Aquí Ríos, un chutazo, primero amaga derecha, después de izquierda, y parecía suave, relativamente suave, se le entra por entre las piernas al arquero y convierte a los 31 minutos del segundo tiempo ya lo que era el segundo gol de este partido. Victoria casi consumada para el Tigre a estas alturas del partido. Primer gol de Ríos en el campeonato, al igual que Bejarano, que marcaba su primer gol con la casaca gualdinegra. Buen partido de Reynoso, que ingresó en reemplazo de Melgar. Marco Paz ingresó por Torrico y Gastón Mealla lo hizo por Cristaldo en el equipo atigrado, que fue el que consiguió más victorias de todos los participantes del torneo. 14 en total, una más que Bolívar. Solo 3 derrotas y 5 empates. El equipo atigrado fue el mejor local de todo el campeonato. Solo perdió un partido, un clásico precisamente, frente a Bolívar. Aquí está Jair Reynoso, que volvió para reforzar al equipo atigrado luego de estar en Colombia. El ex Bolívar, el ex Aurora, y al minuto 81 marcaba su 9.º gol. Fue el segundo goleador del equipo gualdinegro. La jugada fue de Daniel Chávez. Y así sellaba con goleada un partido muy difícil el equipo gualdinegro, que ya sabía que a esa altura del juego quedaba poco en la Villa Imperial y que Nacional Potosí le seguía ganando a Bolívar. 47 goles marcó el Tigre, recibió 27 goles en contra. Logra, reiteramos, como lo dijimos al comienzo, su 5.º título en los últimos 3 años. Vamos a escuchar a la figura y luego vendrán los festejos del campeón del fútbol boliviano, el Club Die Stronger.
siempre uno quiere jugar bien todos los partidos, pero bueno, gracias a Dios ahora me iluminó a mí y a todos mis compañeros. El gol dedicado a mi familia, a mi mamita, a mi hijo y a Dios primeramente. ¿Significado del título en tu carrera deportiva? Muy importante, ¿no? Muy lindo. Para seguir trabajando y seguir mejorando y seguir creciendo en lo futbolístico.